Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dime si se escucha bien el audio. Ya, bueno, hoy día vamos a hablar sobre Schopenhauer, ¿ya? He visto muchos temas de Schopenhauer, ¿no? Muchos lo citan y todo. Quiero hablar de él, quiero hablar, así como hablé de Cervantes Saavedra y el entorno femenino en el cual él estaba, ¿no? Así igual, ¿no? Schopenhauer fue prácticamente todo lo contrario a Miguel de Cervantes, ¿no? Para los que ya escucharon a Miguel de Cervantes, lo que hablé de él, ¿no? Que era una persona, pues, que vivió también rodeado de mujeres, ¿no? En su entorno familiar estuvo rodeado de mujeres y esas mujeres, pues, hacían de todo para poderse mantener socialmente, ¿no? Eran una especie de barraganas, ¿no? De gente con mucho dinero, ¿no? Y Cervantes también recibía algo de beneficio porque lo contrataban esas personas, ¿no? Los amantes de su de su de sus de las mujeres de su casa, ¿no? De su mamá, de su papá, ¿no? Ellos, de su mamá, de su hermana, ¿no? Lo contrataban a él con buenos sueldos, ¿no? Con carguitos, ¿no? Le daban carguitos. Entonces él no tenía no se quejaba entonces de la conducta de ellas. Entonces Cervantes escribía sobre una idealización de las mujeres en sus obras, ¿no? Ya, porque en verdad él sabía que era todo lo contrario a lo que él escribía, ¿no? Pero tampoco no podía poner muy en evidencia las cosas, porque por más que lo ponga en un texto, en una novela, se darían cuenta, ¿no? Pero ahora pues la sinvergüencería pues ya no ya está a flor de piel, ¿no? Ahora como ya hemos visto con otro literato, ¿no? Que abandonó a su mujer para irse con una socialité, ¿no? ¿No? Él ya habla de su vida en sus novelas, en la boca de un personaje, entre comillas, ficticio, ¿no? Pero todos saben que es él. Ya, sí, pero en el tipo de Cervantes no se podía hacer mucho eso, ¿no? Ya todavía había algo de decoro, de vergüenza, ¿no? Pero ahora ya no, pues, ahora ya no. Ahora los novelistas hablan de su vida privada en sus novelas, ¿no? Disfrazándolo con ficción, cuando en verdad sabemos que no es ficción, ¿no? ¿No? O sea, con una hipocresía, ¿no? En ese tiempo no había eso, ¿no? En el tiempo de Schopenhauer, ¿qué es? Schopenhauer es una persona muy masculina. Y esa masculinidad se lo debe a su padre. Su padre fue él fue el modelo que tuvo Schopenhauer. Schopenhauer lo llevó a la máxima expresión, ¿no? Y como ya sabrás, esta sociedad, la sociedad de Schopenhauer del siglo XVIII, era una sociedad misándrica. O sea, Schopenhauer no iba a tener mucha oportunidad en una sociedad misándrica. No iba a poder, ¿no? Y vamos a hablar sobre Schopenhauer y las mujeres de Schopenhauer, ¿ya? Espero que nos dé el tiempo. Voy a tratar de ser un poco resumido para que puedas entender el tema de la mujer de Schopenhauer. Bueno, Schopenhauer nace en una familia burguesa de recursos, y su padre es un mercader, ¿no? Un mercader y es un miembro de la corte de rey de Polonia, ¿no? Rey de Polonia es un miembro de esa corte y era un consejero, ¿no? Consejero áulico era, de rey de Polonia, ¿no? Consejero áulico, áulico significa el aula, el salón principal del trono. Ese es el áulico, significa eso. Áulico es eso. Es el salón principal del trono. Entonces, los que están ahí cerca, pues son gente importante. Entonces, él era consejero áulico, ¿eh? Consejero del aula, del salón principal, del hall del trono. Entonces, ese era su título. Entonces, él tenía dinero, era comerciante, ¿no? Y se casó con otra chica, con una chica que era el papá de Schopenhauer, ¿no? Se casó con una chica que era unos, ¿cuánto? Unos casi 20 o 19 años menor que él, ¿no? Ah, sí. O sea que y la chica, pues, ¿cómo explicar ese matrimonio? Ya hemos visto aquí la escena, hemos analizado la pintura del columpio, ¿no es así? Recuerdan, ¿no? Hace unos videos anteriores hemos analizado la pintura del columpio, ¿no? De la chica, el viejo que la mantiene, la chica, el viejo la eleva a la chica por el columpio, ¿no? Y el Macarras está allá abajo, ¿no? Está al otro lado, ¿no? Está oculto mirándole a la chica, ¿no? Y la chica sabe que está el Macarras ahí, ¿no? Y el viejo está empujando el columpio, ¿no? Según él la está entreteniendo, ¿no? Pero ella en verdad se entretiene con él. O sea, era una mentalidad parecida, era común de ese tiempo. Lo que estaba en ese retrato que te he mostrado, ¿no? Ese cuadro, el cuadro del columpio, ¿no?
Eso es lo más común, ¿no? Lo más común. Bueno, en el caso de Schopenhauer, ¿no? Su mamá, Johanna Schopenhauer, ¿no? Está hoy completamente olvidada, ¿no? Pero fue una escritora muy apreciada, ¿no? En esa época en Alemania, ¿no? Que comprende la época de las guerras napoleónicas, la unificación, ¿no? Son años de un sentimentalismo burgués. Era novelista y autora de libros de viajes, ¿no? Ya, en verdad sus textos, sus libros no son tan trascendentales, no son tan buenos, ¿no? Tanto que ni siquiera ha llegado a nosotros, ¿no? Solamente han tenido que desempolvarlos para recién hacer literatura de género, según le dicen, ¿no? Pero en verdad no es la gran cosa, ¿no? Pero en su tiempo fue muy leído. ¿Por qué? Por los contactos. Y una vez que se acabó esa generación y se acabaron esos contactos, los libros cayeron en el olvido, porque solamente esa artificialidad que ella había creado, porque era una persona muy liberal, muy superficial, esta señora, ¿no? ¿No? Demasiado liberal, muy superficial era, ¿no? Y justamente esa artificialidad de contactos que habían creado se cayeron a la generación siguiente, y por lo tanto sus libros de ella también se cayeron. Solamente era contactos lo que ella tenía, por eso la leían, no era por otra cosa. En cambio, su hijo Schopenhauer, él no tenía contactos, nada de eso, no le interesaba, porque no le gustaba lo que había que hacer, ¿no? ¿No? Eso, porque él era una persona muy masculina. Sus libros han llegado hasta nuestros días. Hasta en audiolibros lo puedes encontrar. Su libro Schopenhauer, ¿no? Es por eso, ¿no? Que algunos dicen, no, que fue muy leída en su época, claro, pero ¿por qué fue leída? Por los contactos, pues. Los contactos se cayeron, pasaron y dejaron de leerla. Así, o sea, no era nada trascendente, nada sorprendente, nada espectacular, ¿no? Nada sobresaliente era, simplemente eran contactos, ¿no? Schopenhauer fustigó sin piedad al hombre medio de su época, ¿no? Arthur Schopenhauer. ¿A quién? A ese burgués satisfecho de su vida confortable y que pretende darse un baño de cultura. Un baño superficial de cultura, por supuesto. Y sabemos que ese baño superficial es bastante ginocéntrico, porque es superficial. Para el cual, en tierras alemanas existía un calificativo que implicaba un notable desprecio. El filisteo, le decían. A ese burgués culturalmente muy superficial. En otras palabras, al caviar. A un burgués, ¿no? Un burgués muy superficial. Es un tipo de persona en el que incluyó Schopenhauer a su madre, cuyo papel fundamental en su vida nunca reconoció. Es más, siempre la menospreció. Hay una carta, ¿no? De Arthur Schopenhauer, desde la muerte de Heinrich Florisch, que es uno de los que apoyaron a su padre, ¿no? Su padre murió, ¿no? Su padre murió por temas económicos, se suicidó, dice, ¿no? Y la mujer, la esposa, aprovechó la herencia para vivir a sus anchas. Y se olvidó de la memoria del padre, ¿no? Que ella solamente quería, ¿no? quería el billete, ¿no? Vamos a ver qué dice Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, a su amigo. Le dice lo siguiente: yo conozco bien a las mujeres, solo respetan el matrimonio en tanto que institución que les da de comer. Hasta mi propio padre, achacoso y afligido, postrado en su silla de enfermo, hubiera quedado abonado de no ser por los cuidados de un viejo sirviente. Mi madre daba fiestas mientras él se consumía en su soledad. Ella se divertía mientras él padecía amargas torturas. ¿Eso es amor de mujer? ¿Y por qué? Porque tras muchos enamoramientos juveniles, muy probablemente frustrados por razones ajenas a su voluntad, Johanna conoce a Heinrich Florisch Schopenhauer. ¿No? Es así. O sea, después de una época de carrusel, o lo podemos decir en términos más elegantes, en vez de carrusel podemos decir algunos enamoramientos juveniles, muy probablemente frustrados por razones ajenas a la voluntad del ser de luz. Eso, así podemos maquillar la palabra carrusel, ¿ya? Tras eso, Johanna conoce a Heinrich Florisch Schopenhauer, el papá de Arthur Schopenhauer. Un hábil empresario con los bolsillos más repletos de dinero y por lo tanto
alguien nada despreciable a pesar de su no demasiado figura atractiva, ¿no? O sea, no tenía la pinta pues de un macara, de un, ¿no? Así, ¿no? Era un beta de alta gama para ella, ¿no? Ella lo veía como un beta de alta gama, ¿no? Pero la conducta del señor era de un hombre cabal. Pero para ella él era un beta de alta gama. Y quizás sus anteriores enamoramientos juveniles eran los alfas, ¿no? Los macarras, ¿no? Que ya conocía, ¿no? Que eran activos, que las hacían emocionar, ¿no? Pero el hombre, este hombre, que era un señor ya hecho y derecho, un hombre cabal, para ella lo veía como beta de alta gama. Para que veas cómo es la brújula que ellas tienen. Una brújula bastante atrofiada. Bueno, teniendo en cuenta el modo en que por aquel entonces se llevaban los casamientos, portador de un carácter taciturno que andando el tiempo se convertiría incluso en peligrosamente oscuro. ¿No? Oscuro. Bueno, entonces ella se casa con este hombre que tenía plata. Después de andar con muchos novios en su juventud, ¿no? Porque ahí el muro antes terminaba más rápido que ahora. Entonces ella, antes de eso, ya ella decide ya casarse ya. Antes de que y se casa con este señor, ¿no? Con Flo, Heinrich Schopenhauer, ¿no? Se casa con él, el señor que tenía plata, dinero, ¿no? Entonces ahí ya, como dice Schopenhauer, ¿no? Ahí ya se arregló la vida, ¿no? Ahí se arregló la vida, ¿no? Le doy dos hijos y ya. Listo, listo. El hombre está tranquilo con sus hijos y listo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que el hombre se suicida por una cuestión de una posible bancarrota, ¿no? Por problemas económicos se suicida. Y lo hacen ver como si no fuera un suicidio. La típica, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué se suicidaría? Porque se da cuenta de que si tiene menos dinero, la mujer se le va a ir. Es lo más probable, ¿no? Y eso es lo que no cuentan muchos, ¿no? Ni siquiera Schopenhauer creo que lo cuenta. Pero ya entendemos, pues, esa dinámica, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces él ya ve eso, ¿no? Uy, no tengo dinero, todo lo construí en base a esto, acepté una mujer que me quería solamente por interés y ahora pues ya me quedaré pues solo, ¿no? Aunque con mujeres así, de hecho que ya estaba solo desde el inicio, ¿no? No, pero parece que no lo veía así. Bueno. Entonces hay algo llamado el filisteísmo, ¿no? ¿Qué cosa es un filisteísmo, ¿no? Un filisteísmo es la persona adulta de intereses materiales y vulgares y de mentalidad formada en ideas corrientes y los ideales convencionales de su grupo y su época, o sea, gregarismo. Y esto es propio del ginocentrismo. Eso había antes. Esos círculos cortesanos eran muy ginocéntricos. El filisteísmo no supone solo una colección de ideas banales, ¿no? O sea, frases hechas, también el uso de frases hechas, clichés, trivialidades, expresadas en palabras manidas. El auténtico filisteo no lleva dentro más que esas ideas triviales que componen todo su ser. Peor, hay que reconocer que todos tenemos nuestros clichés. ¿No? Lo cual no quiere decir que seamos filisteos, pero el filisteo es así, una persona superficial, con frases hechas, nada original. Nada original. Eso es un filisteo. Y eso es lo que. Eso es lo que abundaba en estas cortes, ¿no? Estas cortes, ¿no? Y Schopenhauer lo sabía muy bien. Sabía que si se mezclaba en ese grupo, no iba a conseguir, pues, la excelencia que él buscaba, porque se iba a volver mediocre como todos esos cortesanos, ¿no? Burgueses, ¿no? O sea, Johanna Schopenhauer, de soltera Trosiener, pertenecía a una familia burguesa de la ciudad mercantil del Danzig. Tenía 20 años menos que su marido, el próspero comerciante Heinrich Floris Schopenhauer. La suya fue una boda sin amor, cuyo fruto fueron dos hijos, Arthur y Adele. En 1805, como te expliqué, el marido muere en un accidente en circunstancias extrañas que muchos especialistas suelen interpretar como suicidio. Muchos años después, el hijo, en pleno enfrentamiento con la madre, le echaría en su cara la culpa en la muerte del padre, que contemplaba con desaprobación la necesidad de distracciones mundanas de su joven esposa. La familia vivía en Hamburgo. En los meses siguientes, Johanna, evidentemente ansiosa de dejar esos años del obligado encadenamiento a un hombre aburrido y mayor, buscó un lugar nuevo y diferente donde residir, que saciara al mismo tiempo su anhelo de vida social y su anhelo de sentir estímulos.
estímulos de aspecto cultural. Entonces vendió el negocio familiar y se marchó con su pequeña hija a Weimar. ¿No? Y ahora vamos a ver, pues, cómo pagó todo esto, ¿no? Johanna, pues, ¿qué sucedió? Sucedió que ella vendió todo porque ella no quería trabajar. El señor sí quería trabajar, pero ella no quería trabajar, ¿no? Ni su hija querían trabajar. No querían que otro trabaje para que ellas se den la gran vida, la gran diversión, ¿no? Otro tenía que trabajar. Entonces, ¿qué hace ella? Ella lo que hace es poner todo el dinero, vende todo lo de su esposo, vende todo, todo, y el dinero lo pone en un banco. Ah, lo pone en un banco y vive de las rentas. Ya que el banco trabaje para mí. Yo no tengo por qué trabajar. ¿Qué pasó? Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, puso solamente la tercera parte de su fortuna, de su parte, en el banco. Y las otras dos terceras, él las lo gestionaba, ¿no? Los gestionaba diligentemente en varios sectores. Así. O sea, no ponía todo en el mismo. No ponía todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Él era más diligente. ¿Por qué? Porque había heredado de su padre el ser caviloso, en ser trabajador, ¿no? En ser exhaustivo, reflexivo, ¿no? En meditar, reflexionar. Había heredado eso, ser caviloso. Lo había heredado de su padre, ¿no? Pero eso es lo que a la mujer, a la esposa, le aburría mucho y lo veía como algo negativo. ¿Qué sucedió? Quebró el banco. El banco estuvo en quiebra. El banco estuvo en quiebra, ¿no? Entonces, cuando el banco estuvo en quiebra, ella puso todo ahí, ¿no? Entonces le pidió ayuda a Schopenhauer y Arthur Schopenhauer, no le ayudó. No le ayudó. ¿Por qué? Porque ella era vaga y no quería trabajar. Quería solamente divertirse y recibir estímulos y emociones. Y como el padre, el esposo, ya se le había muerto, se sentía más libre para recibir más estímulos y más emociones. A costa del dinero de otros, del señor y todo lo que el señor había trabajado, gracias a ese temperamento y esas cualidades, ese dinero que ella tenía, era porque ese señor, gracias a ese temperamento y esas cualidades, había conseguido ese dinero. Ese señor hubiera sido tan vago, tan disoluto, ¿no? Tan liberal, tan así, tan presto al derroche como lo era ella, no hubiera tenido ya el dinero para poder darse la gran vida. O sea, gracias a esos defectos que ella veía que le aburrían, esos defectos eran los que le daban a ella de comer. Sin embargo, ella despreciaba esos defectos que eran muy masculinos en el papá de Schopenhauer. Y que Schopenhauer había heredado de su papá. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Ella agarra y ¿qué sucede? Arthur Schopenhauer no le cayó la bancarrota. Al menos de ese modo, no le cayó la bancarrota, porque él era más diligente. Él era más reflexivo, meditaba más, reflexionaba más, pensaba más. En cambio, ella no, ella quería que todos se lo den. Y criticaba al que sí tenía cualidades. Al que sí tenía cualidades positivas, lo criticaba. Y al que tenía cualidades negativas, lo elogiaba. ¿Y qué pasó? Schopenhauer no le hizo caso y él era más reflexivo. Y él esperó a que aquel banquero volviera otra vez a levantarse. Por mientras, él ya tenía las dos terceras partes de sus inversiones fuera. Ya lo había puesto, él ya estaba invirtiendo fuera, entonces él podía respaldarse con eso. Pero la mujer, como no quería trabajar, solamente quería recibir emociones y estímulos, dejó todo su dinero en ese banquero para que el banquero se encargue, sin preocuparse de lo que estaba pasando con el banquero. Y ahí fue donde este banquero se da cuenta de cómo era la señora Schopenhauer y decide hacer más negocios, ¿no? Porque es lo que les estoy explicando siempre, ¿no? Cuando son manipuladoras, cuando estas personas son manipuladoras, se creen vivas, creen que pueden manejar la situación, manejar a todos los demás, manipular a todo el escenario de todas las personas que están a su alrededor, creen que pueden hacer eso, por lo general ellas son las que son peor manipuladas. Cuando viven mucho manipulando,
maniatando, maquinando cosas, esas personas que son las que más maquinan, manipulan y maniatan, esas son las personas que son más fáciles de manipular. Es tanta la forma en que viven manipulando que ellas también terminan siendo manipuladas. Por eso aquí en el mito, ¿no? ¿Qué hacemos? Averiguamos cuáles son esas técnicas de manipulación. ¿Para qué? Ya ahora las mentes maliciosas, que son nuevas, que están entrando al canal, ya están pensando mal. ¿Por qué averiguamos eso? Para que no nos manipulen a nosotros, ¿no? Y para demostrar que tenemos la suficiente integridad moral y personal para no manipular a otras personas y que no nos manipulen a nosotros. Eso es una integridad masculina. Lo contrario es ginocéntrico. Entonces, esta señora, como le gustaba manipular, le gustaba así, todo eso, ¿no? Le gustaba fingir, ser hipócrita, al final también terminó siendo manipulada. Y en lo que más le dolía, que era su dinero. Entonces el banquero, como se dio cuenta que era así, le dijo: ¿sabes qué? Acepta un trato conmigo, yo no te voy a dar 100, te voy a dar 30. Porque doy plata. Y la señora, como quiere plata ya, porque quiere emociones y estímulos, le firmó. ¡Pah! Y el hombre se quedó con sus 70 y le dio a ella solamente 30. Así, se quedó con toda su plata. Pero Schopenhauer, casi con toda su plata, ¿no? Se quedó con toda su plata, ¿no? Pero Schopenhauer le dice al banquero: no te voy a firmar nada. Así de frente le dice: no te voy a firmar nada. Además, yo ya tengo acá mi respaldo, ¿no? El 66% de todo mi dinero está en otros bienes. No, te los di a ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Schopenhauer esperó a que ese banquero se levantara de nuevo, y ahí fue donde le pidió el 100% de todo su dinero que él le había puesto ahí. Dame todo el dinero que te he puesto porque ya estás otra vez levantado económicamente, ya no me puedes decir que estás en semibancarrota o en proceso de reestructuración. Ya no me puedes decir.